Hello, hello, good evening. Good evening. Hey, Eduardo. Good evening, sir. Good evening, how are you? Good evening. How's it going? So today is Friday? No, today is... What is it? Thursday. Yeah, this Thursday. Yes, it's Monday. Huh? Who can tell me the date? What is today's date? Monday. Monday what? Ninth. Good, ninth, but first the month. Monday? May. May? May. Uh-huh. Monday, May? Ninth, May, Monday. Uh-huh. So you say Monday, May 9th, 2022. Monday, May 9th, 2022. Okie dokie. You may start the class. You may start the class. How do we start the class? ¿Cómo comenzamos la clase? Pasando lista. No. Vocabulary. Saludando. Yes, greetings. Go ahead. Hi. Hi, everybody. Okay. How do you reply? ¿Cómo respondes a eso? Hi, everybody. Todavía no he llegado a mi casa. Okay. You can say, I'm not home yet. I'm not home yet. I'm not home yet. I'm not home yet. And that's simple present. That is simple present. I'm not home yet. Okay. So how do you say todavía no llego a casa? Todavía no estoy en casa? Exactly. I'm not home yet. Very good. I'm home. Good. I'm not. I'm not home. Home? Yet. Yet. I'm not home yet. Okay. Okay. How do you say aún no estoy en el trabajo? Very similar. I'm not yet. Excellent. I'm not at work yet. I'm not at work yet. No. Quiere decir aún. Y es una preposición. Yet. Aún. Va al final de las oraciones. So, how do you say aún no estoy allí? Mm-hmm. I'm not there. Hey, very close. Good, Emerson. I'm not here yet. Solo que no tendría sentido. No estoy aquí aún. I'm not there
yet. Creo que Carlos, José lo dijo bien. Ajá, José Bernardo lo dijo bien. I'm not there yet. I'm not there yet. Todavía no llego. Ok, how do you say estoy cerca? So close. Yeah. I'm close. Excellent. Good, Eduardo. I'm close. I'm close. Okay. How do you say estoy a 5 minutos? 5 minutes. I'm 5 minutes. Vamos a agregar la palabra away al final. I'm 5 minutes away. I'm 5 minutes away. Okay. I'm 5 minutes away. Okay. Add a number. Blocks away. I'm 2 blocks away. I'm 3 blocks away. I'm 5 blocks away. 3 kilometers away. Got it? Yeah. 100 kilometers. Wow, that's a long distance. Balance. Good. Think about it. Okay. So yes, remember. Acuérdense de empezar la clase diciéndole hola a un compañero o una compañera. Okay. Para que practiquemos lo que hemos visto hasta ahora. De hecho, es lo que tenemos que hacer ahora. Practicar nuestra rutina. ¿Alguien escribió su rutina? Más bien, pónganme un emoji si no hicieron su rutina. Si no la hicieron. Ok, Miguel. No la hizo Miguel. No la hizo Daniela Beatriz. Ok, Carlos. Oh, my God. José, really. Hazel, no. Oh, my God. Really, Brian. What? Everyone. Ok. Oh my God. Come on, guys. Where is your commitment? Where's your commitment? ¿Dónde está su compromiso? A mis alumnos yo les digo siempre, show me your commitment. Muéstrame su compromiso. Es decir, muéstrame la tarea, pero yo les digo, show me your commitment. Muéstrame tu compromiso. ¿Eh? Uh-huh. Show me your commitment. A ver, ¿qué tan comprometido estás con eso? Ok. No regaño. Don't worry. We're adults. Somos adultos y se comprende. Ok. Estamos demasiado ocupados. No tenemos tiempo. Ok. Let's go. Let's go. Brian Alexander. Jaime Pérez. Present. Ok. José, te llevo ahí, ¿eh? Ya te doy chance. Espérame. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Sí, va a perder la señal, dice. Ok. Eduardo Franco Núñez. Present. Bien. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Ok. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Ok. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Ilcia Mariel Portillo Amaya. No está con nosotros aún. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present.
Present. Excellent. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Thank you. Ok, so, para calentar un poco, como no estuvimos el fin de semana pensando en inglés porque no hicimos la tarea, vamos a hacerlo a su manera, ok? So, let's use what we know. Let's start asking, teacher, how do you say, cada vez que me baño, se tapa el caño porque me baño una vez al año. Mm-hmm. Come on, let's talk about your routine. Hablemos de su rutina diaria, ok? So, you tell me. Teacher, how do you say? Mm-hmm. And this is on your list of verbs. Está en su listado de verbos. El que dice common routine verbs. Let me pull it up again. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Decía... verbos de rutinas, algo así decía. Let's see. Wow, tienen bastante material en el WhatsApp. Okay, daily routine verbs. Routine and most common verbs. Routine and most common verbs. Eso es lo que vamos a ocupar este día. Routine and most common verbs. Okay, verbos más comunes y de rutina. So, go ahead, teacher. How do you say despertarse in English? Uh-huh. I get up. Get up. Get up. Okay. Get up. There is a difference. Hay una diferencia ahí entre get up y awake. Awake. Okay. For example, I awake at 4 a.m. I awake at 4 a.m. But I wake up at 4:15 a.m. Okay. Again, I awake. Me despierto. In the morning. Hmm. Wow. At 4 a.m. In my case, I awake at 4 a.m. But I wake up or I get up. I'm going to use what Jenny said. I get up at 4:15 a.m. For example. So, me despierto a las 4, pero me levanto a las 4 y cuarto. That's my case. This is mi caso, okay? Mm-hmm. What do you do after that? I pray. And then... I take a shower and get ready to go to work. That's me. I pray and then I take a shower and get ready to go to work. Oh, and get ready to go to work. And get ready to go to work. Get ready to go to work. Get ready to go to work. Or to go to work, to go to work, to go to work. Okay. What do you do after that? I work from that to. Hey, so esa es la rutina ahora. ¿Qué es lo que necesitas ahora para darle continuidad a la rutina diaria? Hasta ahora hemos visto cómo armar oraciones. Okay. Pero no tendría sentido si yo te digo, me levanto a las 4 de la mañana. Rezo. Me baño. Desayuno. Salgo a trabajar. Tomo el bus. Llego al trabajo. ¿Qué sentís que falta? A ver. Como un conector. Hey, very good, José Bernardo. That's right. Nos hace falta conectar las ideas, así como lo haces en el español. ¿Cómo lo haría, José? En español. Despierto a las 4 de la mañana. Pero me levanto a las 6. Después
Después, voy al baño. Uh-huh. Luego desayuno. Camino a tomar el bus. Y llego al trabajo a las 8. A las 8. Ok. Very good. Bien, ¿alguien me dice qué conectores ocupó José Bernardo? Después. But. But, o sea. Because. Pero, ajá. Because. Ok, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo con la entonación. Hay un por qué y hay un por qué. Igual que en el español, lo mismo. Ajá. I think he said luego. Dijo luego también. Ok. Ok. Era. Uh-huh. Hazel. Era. Era. No sé, algo así. Era. Pero. No. Se dice but. But, espero. Luego se dice then. Bien, un día no tenía nada que hacer. Y me puse a listar algunos conectores. Ahí se los envié en el WhatsApp. Ok, está en español. Hay conectores. Esto no lo pensás en el español, pero sí, es igual que en el español. Hay conectores de adición. Como por ejemplo, furthermore, además. Moreover, también quiere decir además. ¿Y cómo sé cuándo voy a ocupar cuál? No se preocupe. Por eso, en inglés hay muchos sinónimos y eso es lo que te causa cierto problema, conflicto. Pensar que, bueno, ¿y cuándo ocupo furthermore o moreover? ¿Cuándo lo voy a ocupar? No importa. Puedes ocuparlos indistintivamente, son sinónimos. In addition, ¿ok? In addition to that, en adición a eso, okay? In addition to that, so on. Ok, then, entonces, also, además, ojo, este tú va al final de una oración. I take a shower too. Oh, I take a shower at 5 a.m. and I brush my teeth too. No sé si ustedes hacen eso. I take a shower and I brush my teeth too. Hay un tipo aquí en la colonia que siempre pasa gritando pan con ajo. Él vende pan. Pipa. Tanto tiempo tiene ya de pasar que la gente ya lo agarró de patria y dice pan con pollo, pan con frijoles. Pipa. ¿Ah? ¿Ni? Ok, continuando. So, ¿cómo los aplico? Un conector usualmente va entre dos oraciones. Una oración es una idea. Piensen en eso. Y yo me levanto a las 5 de la mañana. Y después, luego, siguiente oración. La mayor parte del tiempo vas a tener que agregar un nuevo sujeto, un nuevo verbo, un nuevo complemento al utilizar los conectores. ¿Ya? Es decir, volver a empezar otra oración. Hay pocos conectores como el I, por ejemplo. Esa I que decís es de adición. Está acá. Y me sirve para continuar la idea. Ojo, el I continúa o enlista una serie de acciones. Por ejemplo, I wake up and I take a shower and brush my teeth and get dressed and go to work. Ok. Y ese end, A-N-D, ese I, es semejante a una coma. Como cuando enlistas cosas y las vas separando por coma. Ok. So, conectores, vamos, hay muchos, ¿eh? Adición es como lo más común. Comparación, sí. Ok, I could say, Carla Eugenia is smart, comparable to me. Comparable to me. Carla Eugenia es inteligente comparada conmigo, ¿ok? O comparándola conmigo, ¿ok? Comparable a mí, ¿ok?
In the same way, José Bernardo is very smart. Del mismo modo, José Bernardo es muy inteligente. ¿Ya? Likewise. Okay. Likewise, Hazel is very smart. De igual modo. Y así, ¿no? Entonces, estoy comparando. Contraste. However, José Bernardo has a degree in math. Okay. Sin embargo, José Bernardo tiene un grado en matemáticas. O sea, él es ya graduado en matemáticas. Huela. It's very smart. Okay. Nevertheless, Eduardo is an engineer. Okay. Bien. Entonces, la misma manera como hablas en el español, necesitas ir conectando las ideas. Questions. Bien, ¿qué conectores tú ya conocías o te parece haberlos visto antes? No sé. Help me here. So, por ejemplo. So. So, then. 2 meses después de estar en Estados Unidos, venís deportado y decís, so. Then. Creo que otro. Then. Also. Also. Uh-huh. El but, como dice Eduardo, but. Mm. Ojo, el but se va a hacer contrastar negativamente. Es decir, voy a decir algo positivo. Y si digo pero, igual que en español, muy probablemente voy a decir como una negativa. O... But no. Mm-hmm, but, okay, so for example, I wake up at 4 a.m. But I stay in bed 15 more minutes. Ahí está. ¿Sí? Pero me quedo en la cama 15 minutos más. 15 more minutes. Okay. So, vamos a poner en práctica lo que hemos visto, porque si no, no tiene sentido. Yo puedo seguir hablando en todas las clases y enseñando un montón de temas, como no tienen una idea, porque el inglés es así, hay miles de detalles pequeños que los vas descubriendo a medida que vas aplicando el lenguaje. So, vamos a aplicarlo, ¿eh? Y vamos a identificar áreas de oportunidad a medida que trabajes con tus compañeros. ¿Qué vamos a hacer? Tu rutina. Ok, la rutina de todos, una por grupo, para que no nos demoremos mucho. Tenemos exactamente 30 minutos o menos. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. So, en un cuaderno o ya agarraron la práctica, puede uno compartir la pantalla. Los demás dan ideas, ok, o solamente toman notas en el chat de Zoom para que todos vayan tomando notas en su cuaderno. ¿Estamos? Bien. Got it. Questions? No? Okay. How many are we? We are 15. Okay, 14. That's like trios. Yeah, okay. Let's make 4 groups. Let's go. Okay, Eliseo, Hazel, Pedro's, Hazel's. Okay. Acepte la invitación, por favor. Okay, iniciamos. No. Tú no, incluso estás escribiendo de nada. Vos. Emerson, no. Ok, ¿alguna idea? Es que vamos a la rutina. Una rutina en común.
lo más generalizado, ¿no? Okay. Here's. No. Here's. I. Awake. 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 Okay. Me corrige si me equivoco. Awake. Awake. Right. Awake at 5:06. Awake at 5. Get up 5:30. How do you say 5 minutes más en la cama? Get. Ah, un momento, ahí querían decir get up. Get up. Ah, faltó el up. Quitemos la TH también. First, I awake at 5 every day. Mm-hmm. But, y la coma se pone después del conector. Ok. First, I wake up at 5. Ah, quitemos el TH del artículo. So, let's first, I wake up at 5 every day. Lo primero que quita. Ajá. Lo acabo de ver aquí. But I get up at the 5th minute. It's okay. Ahí les envié un ejemplo más o menos de lo que podríamos hacer en conjunto. Si lo desean, si no, pues continuamos con I.
con el mismo sujeto, ¿ok? Ok. Okay. I take a shower. Hello. It's me. Revisando los verbos. And change clothes. Change clothes or change my clothes. Let's see. On the same way, I get up, take a shower, and change my clothes. Ay, es el corrector. Al rato va a hablar el corrector. Dice, Come on, guys, come on. Ahí les envío un ejemplo del grupo por si quieren hacerlo en segunda persona con we o seguir haciendo como I. It's okay. Okay. I cook my breakfast. Dice, mamá. Okay, keep it up. Ay, ya se está terminando. No. Not at all. No nos está terminando el tiempo para nada. Come on, guys. ¿Algo así? Ay, me equivoqué. Ahí corríjame, Eduardo. Me ducho y... ay, me preparo. Espérame que se preparo. Me preparo. Prepare, así creo, preparo para, tenemos otro conector, para, para luego, otro conector. Sí, para luego, how do you say para? ¿Tú? ¿Tú? Momento, ¿qué estoy diciendo? Para. Para. Okay. To. Irme. To go. Al. To go to work. To go to work. ¿A dónde? Al trabajo. Work. Okay. Ay. To go to work. ¿Y el desayuno? Yo no lo hago. Lo hago en el trabajo. Ya estoy acostumbrada. Pero ven, en el trabajo. Ahí sería, además, no. Quiero ver, en el trabajo. Así. Así. En. El trabajo. No se oye coherente. Así en el trabajo. No. Espérense. Y en el trabajo. Ayúdenme. ¿Cómo sería? Para poder decir. Iba a poner. Y así en el trabajo desayuno. Pero no se oye coherente. Piensa. Y luego desayuno en el trabajo. Eso. ¿Ya ven? Y luego. And then. Breakfast. ¿Cómo se dice? Sí les enseñé eso. Para decir los tiempos de comida, digo primero have.
Then, muy bien. Then I have. I have breakfast. Breakfast. Then I have breakfast. Then I have lunch. I have dinner. Y al decir I have, estoy diciendo desayuno, almuerzo o seno. Okay. At work. At work. Que me acuerdo que envió eso del desayuno. ¿Cómo se escribe? Eso estoy buscando porque me acuerdo que lo envió. No lo encuentro. Bueno. I have breakfast, I have lunch. And the breakfast. On the breakfast. Bueno, esa es una idea. ¿Quién está en la pantalla compartida? ¿Ulises? Eliseo. Ahí puede ir poniendo más en orden las ideas que estoy poniendo como en el chat. Para que sea más fluido. ¿Puedo abrir el chat de Zoom? Ahí está. Desayuno, un rico. Sí, ahí estoy copiándolo. Ok, un rico. A delicious. Delicious. ¿Cómo se escribe pancake? Pan. Igual que en el español, porque esa palabra está en inglés. Haceme unos pancakes, vos. Unos pancakes. Pancakes. En español de sería panqueque. Pan con C. Así, teacher. No. No es. Con C. Pancake. Con C A. Es que no tiene. Ahí estás. Pancake. Pero es una palabra mal compuesta. Pan y cake. Pero sabes que no tiene sentido. Tiene sentido. ¿Sabes cómo se llama esto en español? Te voy a arruinar tu vida, tu infancia. Ahora todo tendrá sentido en tu vida. Pastel de sartén. Delicioso. Pastel de sartén. De sartén. Jamás lo había pensado, okay. Dios mío. Un delicioso pan. Ahora compuesta. Un delicioso pancake. Uh-huh. Y pan delicious. Delicious. Break. No. Y de ahí comienzo mi día laboral. ¿Y qué le pasó? ¿Se fue qué? Se fue. Y hoy salió Carlos. Ay, no. Y Eliseo se perdió. Estoy, pero no entiendo mucho. Estoy tratando de ordenarlo, pero no. Es desde el principio. Dáramos los nombres de los integrantes. ¿Te ocupemos nuestros nombres en vez del Wii? No. Que memorizáramos los nombres de nuestros integrantes y que decían mejor. Memorizan o anoten sus integrantes. Memoricen o anoten sus integrantes. Espérenme, pues. Eduardo, Frank. Thank you.
Me. Vale. Ok, va. Tomamos el almuerzo. Or is, no. Or lunch. Teacher, ¿cuál, cómo podemos ver la diferencia entre our, nosotros, en our de la hora? La pronunciación. Our. Our. No hay diferenciación. Our classroom, con la hora es our. An hour, una hora. Our. Our, our. Es la misma pronunciación. Our classroom. Okay, it's an hour. It's an hour. Our classroom. Estaría bien decir our lunch. Our is at 12. Our lunch is at 12. Yes, our lunch. Our lunch is an hour. Our lunch is an hour. ¿Dónde estás? Lunch. Hay que quitar hour, entonces, porque ya tenemos que lunch es ya una hora. We start our lunch. Ah, ok, déjame ver. A ver, dice. Déjame hacer esto más grande. Ahí dice: we wake up at 4:30 a.m., then take a shower and get dressed. Moreover, we have breakfast and brush our teeth. Otra vez. Moreover, we have. Moreover, have we fat and brush teeth finale. Moreover. We have. Ah, perdón, me equivoqué, no era ahí. A ver, moreover, we have breakfast. We have. Okay, and brush our teeth. Oh. Our teeth. Okay. Moreover, we. Uh-huh, very good. Espacio, space. We have. No, space. Go ahead. Pon el espacio. Uh-huh. We. Otro espacio. Uh-huh. We have breakfast and brush our teeth. ¿De quién son los dientes? De nosotros. Our teeth. Very good. De nosotros. Our. Our. Our teeth. Our teeth, our teeth. Como decir Ortiz, vea. Our teeth. De hecho, oh my God, yes, our teeth. Our teeth. La misma pronunciación que el apellido. Oh my God. Ok, me puede servir eso. Ok, our teeth. Finally, ahí hay un espacio después de la coma. Finally, ¿quién va al trabajo? Todos nosotros. Ajá, so. We. Finally, we go to work. Finalmente, vamos al trabajo. Okay. We greet colleagues. We greet, otra vez, ahí sí, Carla, our colleagues. Saludamos a nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas. We greet. We greet. En vez del de. Ajá. Instead of the, you put our. We greet our colleagues, our colleagues, our colleagues. We greet our, O-U-R, uh-huh, our colleagues. And we start our job. We start our work. We start our job. ¿No sería mejor nuestras tareas? Our tasks. And where the job or work are tasks, T-A-S-K-S, S, T-A-S, come on, T-A-S, ajá, en lugar de la X es una S, okay. K-S, K, ajá, S, ¿cómo está en plural? Tasks, difícil, ¿eh? Tasks. Tasks. Ok. Hay un espacio entre la coma y el siguiente palabra. La siguiente palabra. No. Ahí. Después de la coma. Ok. There you go. Our lunch hour is at 12 noon.
You say 12 noon. At 12 noon. N-O-O-N. Noviembre, Oscar. Oscar, noviembre. Noon. 12 noon. Noon. Yeah. En lugar de la M es N-O-O-N. M-O-O-N. N, November, uh-huh. Oscar, Oscar, November. Uh-huh. Noon, okay, at noon. At 12 noon, very good. A las 12 del mediodía. Ese ISAT está bien. ISAT 12. Está excelente, creo que vimos la hora, ¿no? Pero vimos la hora cuando contestas el what time is it. ¿Se acuerdan? What time is it? Oh, it's... What time is it, by the way? It's 8:46 p.m. It's 8:46 p.m. At what time? ¿Qué diferente? At what time do you take a shower? What time do you take a shower? I take a shower at... Y ahí se ocupo el at cuando digo a qué hora realizo una acción. Así es. Carla, got it? At. ¿Cuándo? Cuando realizo una acción y le doy tiempo a esa hora, a la hora exacta que realizo esa acción, entonces digo at. ¿Ok? Y vamos a fake. Y vamos a poner que en eso estornudez, perdón. Después de 12 noon sería we have 2 hours for lunch. Tenemos 2 horas para almorzar. We have two. 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 Hours for lunch. Tenemos 2 hours. 2 horas. Lunch. Para el almuerzo. Ah, sí. Faltaría el for. For. No, we have to or para. Sí, for lunch. Va. Okay. Uh-huh. Vaya. Tenemos 2 horas para el almuerzo. Luego. ¿Quieres ver? Regresamos. También lo hacemos en español, pero pasamos en inglés. No sé si regresamos al trabajo, podría ser, y luego salimos a una hora exacta. Ahí decimos, luego salimos a las 4, qué sé yo. Luego. Pongámosle, we go back, entiendo yo que algo así es. We luego, then. Ojo, después del conector luego, a la coma, en muchos casos, then, coma. Luego, we go. Ufa, no lo pude pegar en el chat. En una parte, toma. No, don't worry, don't worry. Okay.
No se preocupen por compartirlo en el chat de WhatsApp. Sorry. Está tomando agua. Ok. No le tomamos una foto. Ahorita lo vamos a compartir, pero de otra manera. Ok. Nos quedamos aquí que después de... ver el champion. Y vamos a ir por café. ¿Va? Copy, paste, copy, paste. Copy, paste. Pero mira, ¿no? Ok. We are going for... Hello, Jacqueline. José Bernardo, ¿estás en una compu? Sí, va. No, en el teléfono. En el teléfono. ¿Emerson? Sí, teacher, en el computador. Compu. ¿Eduardo? Sí, pero no tengo Word en esta máquina. No sé si por sí. No. Word no es un... No. Bien, voy a compartir un vínculo, un link. Ahí está en el WhatsApp. Quien lo pueda utilizar, hágame el favor de intentarlo. Necesito comprobar primero si pueden accesar a él. Y descríbanme, Eduardo, ¿qué te sale si le das clic al link? Pero me lo mandó al WhatsApp. Sí, en el grupo de WhatsApp está. Lo único que estoy en la compu. Lo voy a abrir en el teléfono en todo caso. O mándamelo al chat. Pero aparece algo que dice Miro. Ajá. Para que te inscribas. Ajá, ¿qué nombre, correo electrónico? Te pide el correo electrónico. Sí, what email. Y una contraseña. ¿Contraseña? Sí, de 8 dígitos. Emerson está compartiendo. Ajá, Emerson, señor. Si puedes. Qué raro. Si le di. Le voy a echar un screenshot. Edit. Has been shared. Anyone with the team can. A ver, pero si pueden. Ahí le estoy dando permiso para que edite. Edit. Vaya, otra vez. ¿Dónde la foto, dicho? You know what? Ah, ok. Vaya, chivo. Sí, así estoy viendo. A ver, probemos con otro link. Ahí está el otro link. Ok. Porfa. Igual. Ahorita está cargando. Las políticas de privacidad me están... Envió el mismo. Sale lo mismo. Sí. Sale lo mismo. Sí. Qué triste. Aunque vamos a ver, empieza hoy. No, si le damos empieza hoy, pide todos las condicionantes. De verdad. Ay. Arruinaron esa herramienta. Bueno, vamos con una más sencilla entonces. Vamos con este volado que es más fácil, pero le voy a dar permiso de que editen. Lo que esa herramienta que mandó dice que tiene una app. Hola, perdón, Eduardo. Que esa herramienta que mandó tiene una app para descargar. Ah, está, plan, profesor, es que todo el dinero. Ah, ya, es más fácil usar ese último link que les envié. Te manda la Play Store, teacher. ¿En serio? ¿Está en un celular? Sí. A ver. Yo sí, estoy conectada con la laptop y también estoy desde el celular. Porque como la red se me está cayendo demasiado en la laptop. Ah, sí, no podría en la laptop abrir WhatsApp Web y... Sí, si abre WhatsApp Web va a ser otro lío. Ahí está uno ya. Anonymous Kraken joined. Tengo un Kraken ya ahí. Bueno, voy a empezar a compartir para darles una idea de qué locura estoy haciendo, ¿ok? Desde mi perspectiva y como educador de tantos años, nadie pudo tener una mejor idea que esto, de verdad. Es una cosa, una gran cosa. Ahí el Kraken que se nos unió puede empezar a editar. También el búho, ¿quién es? Loris. Entonces, esa es una pizarra compartida. Claro, si pueden, pónganle nombre, pero igual. La idea era, que podamos compartir entre todos lo que hemos hecho, así rapidín.
escribiendo, puedes agarrar sticky notes, puedes agarrar post-its acá a la izquierda, ¿sí? O puedes agregar texto nada más. Hay un láser, ¿sí? Puedes borrar, puedes editar lo que ya pusiste, se te va a abrir en otra ventana. Y ahí está. Exacto. Puedes cambiar el tamaño de la fuente, ok. Y el chiste era que cada uno de los integrantes del subgrupo pues pudiese poner una frase y así hacia abajo ir rellenando hasta terminar su rutina, a ver quién lo terminaba primero. Ese es el punto. Sí, pero pensé que Miro todavía estaba. Honestamente, prefiero Miro a Jamboard. Eso se llama Jamboard. Y es la versión de Google de esta otra herramienta. Se la puedo enseñar a ver si la miran. ¿Sí la ven? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Vale, ¿cuál es la diferencia? Que tú puedes editar aquí sin necesidad de que se te abra una ventana emergente. Sí, puedes escribir lo que sea. ¿Ya? Puedes eliminar incluso el trabajo de alguien más. Y la pantalla, eso es lo más chido, miren. Enorme. Todo este espacio tenés para poder, no me deja mover. Sí, mover alrededor la pantalla, pero no se mueve. Ok, so. No okay. Lo puedo compartir al chat de aquí para buscarlo en la comp. ¿Qué cosa? Es eso. Ah, el link, el Jamboard, perdón. Uh-huh. Son dos. Sí, uno se llama, y ahí lo puso alguien. Jamboard, que es de Google. ¿Sí? Son herramientas de educación gratuitas. Y la otra se llama Miro. Miro.com. 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 Aquí está. Esto no es propaganda ni nada. Yo pensé que todavía estaba gratis este volado. Tomé un curso con la OIT y me enseñaron varias herramientas como estas, pero honestamente eso fue como lo que más me gustó, porque es una locura. Imagínate estar con 85 personas conectados en una sola pizarra colaborativa. Entonces todos aportan sus ideas, es otro rollo. Es casi como estar juntos escribiendo al mismo tiempo, es chido. Bueno, pero no todos tenemos acceso, no nos serviría eso. So, hagámoslo speaking. Es más divertido. Ok, let's do it. So, voy por grupos, ¿eh? Team by team. So, team number one was Edward, Emerson, and Miguel. Teacher, no lo terminamos. Don't worry. Make it up. Bien, prepárese Edward, Emerson, y Miguel. Ahorita regreso. 3, 2, 1. Sorry, guys. Son las 9 en punto. Brian Alexander, Jaime Pérez. Perfecto. ¿Quién? Carlos Alberto Castro Santana. Me parece que Carlos ya estaba con nosotros. Ahí está, ya lo vi. Ok. Carlos, hi. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Hello. Okay. Eduardo Franco Núñez. Okay. Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Sí, está Eliseo Antonio. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Okay. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Bien. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Bien. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Me pareció ver a Ilcia por aquí. A Mariel, no, ok. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Good. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Okay. Carla Eugenia Hernández Otelo. Presente. Mario Enrique Osorio Ruiz.
Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Thank you. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Ok, good. So, vamos a ir en grupos, ¿eh? Uno dice una oración, el otro dice la otra, hasta que terminen lo que hayan hecho, ¿ok? Good. So, I'm going to start with Edward, Emerson, and Miguel. One, two, three, action. Prayers wake up at 5 a.m. Ahora se terminaría en every day, ¿verdad? Every day. First wake. Every day. Okay, ¿quién sigue? I got 5 minutes in the bed after the shower, after what drink, coffee for to ready, let's go. But we take shower. Okay. Can you repeat? Take a shower afterwards. After. Afterwards, drink coffee for, okay, to get ready and we leave. Okay. We'll drink coffee, get ready. Mm-hmm. Okay, veamos. First, we wake up. No digo awake up, sino wake up. Awake, aclarando. Awake es un verbo. Significa despertar. Awake. We awake. Hey. Sí. Perdón, chicos, no quité el up. Lo voy a volver a copiar y pegar. Tengo que quitar ese up. No puedo decir we. Ah, no, sí, lo dejé como wake up. Está bien. We wake up. First, we wake up. Primero, nos levantamos. Ojo, ¿eh? Hay una diferencia entre awake, despertarse, ¿ok? Y wake up, que quiere decir levantarse. ¿Ok? At 5 a.m. every day, but wait 5 minutes on the bed. After that, we take a shower. Afterwards, drink coffee to get ready. And we'll leave. Yeah? See the difference. Comparen la diferencia. Ahora, el punto es, thank you very much. One applause for everybody. La diferencia es que necesito que lo digan hablado, no que me lo peguen en el chat, sino que uno a uno, los del equipo. Okay? Por ejemplo, en el segundo grupo, no sé por qué solo me aparecen Brian Alexander y Tania Karina. Los demás tenían falla de conexión. Estaban diciendo. Ok. Mucha gente hablándole a su mamá, vea. Videoconferencias. Sí, suele pasar, no, en serio, suele pasar. Cuando nos movieron del trabajo para la casa, cuando empezó el teletrabajo, ese era el mayor problema en El Salvador. Ninguna de las dos teleoperadoras, no voy a decir nombres, podía sostener el ancho de banda que se necesitaba. Ahora sí ya, ¿cómo decimos en salvadoreño? Ya la soca. Ya aguanta, dice. Ya aguantan el volumen. Es que no tienes idea. O sea, mira, yo a veces veo, acá en la pantalla puedo ver cuántas llamadas hay en espera. No todos los agentes tienen esa disponibilidad. Yo tengo en esta pantalla cuánta gente está metida en el sistema,
¿Cuántas llamadas en espera? Men, a veces hay 40 llamadas esperando. O sea, 40 personas así. 10 minutos, 15 minutos, a veces una hora esperando. ¿Para qué? Para decir, mire, me robaron mi dinero. Por ejemplo. Imagínate, si vos, ay, no, cuánto lo siento, por millonésima vez, lo siento mucho. Ay, güey, bueno, ay, cómo cuesta eso, pero bueno, no, no. So, el ancho de banda puede pasar. ¿Qué haces si te está fallando el internet? Apaga el video, aquí sí ya, yo te lo permito, que okay, no importa, pero si te está fallando el internet, dije, todo apagado la cámara. Ok, bien. Hey, en el siguiente grupo sí me tengo... está fallando, que conste. Sí. Y me desconecté varias veces. Sí, eso, I know. Está bien, el ancho se te va a mejorar. A ver, Brian y Tania, Dios mío, dije, está temblando. Perdón. Se está rascando. En cuenta me había dado que está atrás de mí. Yo, my God. Ok, vamos a ver, Brian y Tania, show us. Veamos. Pero no lo terminamos. Pero le voy a decir lo que tenemos. Excellent. I awake. Put a fire club. I take a shower. And change my clothes. I cook my breakfast. On my way to work, drink a coffee, motorway, listen to music on the way to work. Arriving to work to greet my colleagues. Then I start to cook. Therefore, I think today don't arrive and I take my time 1 hour there. Thereafter, we do the cleaning. And then going, I relax, then I eat dinner. Actually, my God, good job. Y a este punto ustedes piensan que voy a acabar con que, uy, como lo dijo, a ver, no, se dice sí, no, es primero, ¿qué día es hoy? Noveno día de su aprendizaje, primera vez. Y algunos primera vez que están viendo inglés. Ok, so don't worry. A ver, capté en change my clothes. Change my clothes. Ok. Teacher normal, cloth. Repeat, cloth. No. Clothes. Clothes. Ajá. No, te digo, cualquier teacher te diría clothes o cloths. Cloths. No. Se dice igual que la palabra clothes. Clothes. Ahora bien, trapito, que hay un trapo cualquiera con el que limpias la cocina, ese sí es un cloth. A cloth. Okay, I need a cloth. Okay, and change my clothes. I cook. Uh-huh. My breakfast. A ver, Brian, break. Fast. Enfócate en la S. Fast. Fast. Boom, boom. Boom, boom. Ay, fast. Dios. Eso. Hay uno. Ok. Boom, boom. Fast. Solo agregarle el T al final. Boom, boom. Fast. Acuérdate. Break. Fast. Ahí vas. Ok. On my way to work. Ey, me llegó eso. On my way to work. De camino al trabajo. On my way to work. I have breakfast. Yeah, I drink a coffee. Oh. I read a book on my way to work. Excellent. Very good. Okay, and that's the point, guys. We have to practice.
Next, Carlos Alberto, Hazel, Sofía, and Jenny. Sofía. Me llega esa autoestima, esa es la autoestima. Oh, de acá. My God. Tú la notaste. I wake up 6 a.m. 6 a.m. Voy a get 6 to. Perdimos. Lo siento, me volví a desconectar. Okay. Pero trata la manera porque soy de la compu y del cel. Este. Get up, my take and shower at shower in the prepare to go over. And they have recording in progress. Recording in progress. Breakfast and delicious pancakes. Espéreme, teacher. ¿Cómo le llama eso el Doctor Strange? Es el Doctor Strange. Okay. Tenemos un bucle infinito, señor. Oh my God. Okay, go ahead. Acá hay un intento desde la copa y desde el cel. Pancake, make over on delicious coffee. They Anders, my daily shower. My boss bring drinks. Us together for deep. Brings us together. On to keep obstination. Ahí me quedé porque ya no seguimos con otra oración. Don't worry, no se preocupe. So I wake up. Alguien me dice, ¿por qué digo at antes de la hora? Vimos la vez pasada cómo contestar what time is it, que solo es para preguntar qué horas son. Y te decía, decí la hora exacta, los números, vean. It's 9:13. Ahora bien, eso lo contestaba con el verbo to be. It's 9:13. Estamos juntos, es de noche, vivimos en El Salvador todos en la misma hora. Okay, it's 9:13. Pero, me decía Eduardo, y entonces, ¿por qué pongo el at? Ah, bueno, para describir a qué horas ocurre una acción. Como lo que decía su compañera, I wake up at 6 a.m. Me levanto a las... Ustedes saben, ese at hace, cumple esa función. A pesar de que no se traduce textualmente at como a las, sino en. Luego lo veremos, ok, at 6 a.m. Pero como regla de oro, esto va antes de la hora. Cuando estoy describiendo a qué horas ocurre en acción. They're up. Ahí me perdí. Creo que no sé qué conector quisieron utilizar. They're up. My boss. Ojo, terceras personas. Brings us together. My boss brings us together. Modificó el verbo porque ¿con qué sujeto reemplazo my boss? Hey. Nombre propio. Good, Emerson. Ajá, my boss, eso es un nombre común. Sería un nombre común, por eso le pude poner my boss. Ok, si se llamase Alberto, pues Alberto brings us together. ¿Podría ser más específico, teacher? Sí, podría decir Alberto, our boss, Alberto, nuestro jefe, brings us together. Ok, solo no pierdan de vista qué es tercera persona, qué no es tercera persona. Ok. Good. And last group. Tenemos un grupo más. Eduardo, Hazel, Sofía. Otra vez. Ok. Eduardo, José Bernardo y Carla Eugenia. Okay. We wake up at 4:30 a.m. Then take a shower and get dressed. Moreover, we have breakfast and brush our teeth. That's it? Nope. Finally, okay. We go to the work, we greet our colleagues, and we start our stack.
that's our lunch, or is at 12 noon. We have 2 hours for lunch. Then we return at Joe until 5 p.m. Okay, at 5, return. Uy, le di enter. A ver. Finally, we go to work. We go to the work. We go to work. And ya no necesito ese artículo, eh. Finally, we go to work. We go to work. ¿Cómo gustes? No, we go to the work. We go to work. Una pregunta. Este we go to work. ¿La palabra work está funcionando como nombre o como verbo? ¿Quién me lo dice? We go to work. We work to work. Como nombre. Como verbo. Estamos divididos. Me llega. Estamos divididos. A ver, we go to work. Pero el verbo no sería go. El verbo es go. Correcto. Sí, pero los dos son verbos. Sí, pero me imagino yo que por... Pero me refiero a la oración. Sí, Hazel. Oye, Eduardo, ajá. Que me imagino que por utilizarse para escribir a dónde vamos, la acción la está generando go. Entonces el lugar lo está generando work. Pero tú no puedes ir a un lugar a hacer otra acción. Sí, por eso decía yo de que se utiliza sí. Como nombre. Ah, ¿cómo lo traducirías, Eduardo? We go to work. Que me dirijo a mi trabajo. Que me voy para mi trabajo. No sé. Voy a trabajar. Vamos. ¿Cómo fue, Hazel? Vamos. Voy a trabajar. Vamos a Miguel, trabajar. Ajá, vamos a trabajar. Finalmente, vamos a trabajar. Ojo, Una más. Finally, we go to... Finally. Vamos al job, entonces. Work place. Bueno, lo voy a dejar esto acá mientras que pienso en el job. A ver. Finally. We continue. Our job. With. Solo para poner en el contexto de las cosas. A ver. So, finally, we go to work. Finalmente, vamos a trabajar. Número dos. Finally, we go to the workplace. Finalmente, vamos al trabajo. Vamos al trabajo, al lugar de trabajo. To the workplace. Specific. Finally, we continue with our job. Okay. Primera, como verbo. Workplace, lugar. Job. Lo que yo hago. My job is to teach. My job is to repair cars. My job is to fix the electricity. Yeah? That's my job. Y por eso vas a ver en los curriculum vitae que dice job description. Right? Descripción del puesto. Descripción del trabajo. O sea, pero de las funciones que realizas en ese puesto, en ese trabajo. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Bien? Yeah. So, sí. Yo no te puedo decir, what's your work? ¿Cuál es tu trabajo? Porque la respuesta sería, that one. Ese que está ahí. Es mi trabajo. ¿Ya? Ok. Si te digo, what's your job? What's your job? Mucho sentido, ¿eh? ¿Cuál es tu trabajo? Pero ahí puedo contestar yo, por ejemplo, I work. ¿O no? O sea, I work y decir de qué trabajo. Ah, entonces, muy bien, Eduardo. Se ha ganado un premio. I work, de veras, as a Eduardo. A ver, ¿cómo lo haría entonces? I work as a... Mayor, as a major, I work as a technician, I work as an engineer. Mm-hmm. Yeah.
Good job, good job. Y ese as a quiere decir como. Yo trabajo como, yo trabajo de tal profesión, tal ocupación. English for work. Ok. Good. Veamos nada más. Decía luego. Sí, lo borré. Ok. Our lunch hour. Y esto me encantaba de Carla, que estaba preguntándose. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre hour y hours? Hours. Yo le digo que no hay diferencia en la pronunciación. Our lunch hour. Oigan, our lunch hour. Our lunch hour is at 12 noon. We have 2 hours for lunch. 2 hours, hours. Es como decir hours. Hours. Hours, hours. Pero esa U es bien fresa, súper fresa, Carla. A ver. Hours. Hours. Ay, no. Hours. Perfect. There you go. Hours. O sea, ambas situaciones. Our lunch hour is at 12 noon. Mm-hmm. Okay, we have 2 hours for lunch. Good. Questions. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo crear tu propia rutina diaria, okay? Entonces, estamos en que ocupas conectores para atar ideas. Una idea con la otra, una idea es una oración. Don't stop that. Ahora, noto sí un área de oportunidad que muchos la tenemos en el grupo es haber olvidado lo más básico que debe de ser ya este punto. Como la fórmula que debes de seguir, ¿no? Al hablar. No se te olvide. ¿Qué te necesito primero? Al hacer una afirmación. Vamos todos. Together. Sujeto. Okay. You need a subject and then. Verbo. Verbo. Verb, ajá. Complemento. Un complemento. Ok. An example. She worked. Uh-huh. Ojo, she works. She works. Ajá. And the telegram. Hmm. ¿En el telégrafo o en el correo? Correo. El correo. Ok. Office. Telegrams. Uh-uh. No. ¿Quién sabe cómo se dice? No es afirmativa el verbo. Mail. Ahorita vamos a eso. Ajá. I'm sorry. The mail service. The post office. She works. Ok. At the post office. Ok. She works at the post office. Una pregunta. ¿La oficina de correos postales o la oficina postal es un nombre común o es un nombre propio? ¿Propio? Propio. ¿Propio? No. ¿Será? Es un nombre común. ¿Común? Sí, es un nombre común. No existiría un nombre propio para una oficina de correos postales como lo existe para un mall. ¿Ok? Si dijese she works at the mall, puede ser cualquier centro comercial. Ojo. Pero si digo, she works at Metro Centro. Ese es el nombre propio. Metro Centro es el nombre propio del mall. ¿Estamos? Okay. Aquí de nuevo. She works at Metro Centro o she works at the mall. Okay. Respetando la idea de su compañero. At the post office. Ok, me decían, sí, correcto. ¿Cómo es la regla? Hazel creo que estaba preguntando, ¿quién Carla? No. Sí, sí, el verbo, si la oración es afirmativa y el verbo termina en S, se agrega yes. Uh-huh. No. Uh-huh. Es. Ok, vamos a hacer algo rápido. Ya hicimos una oración afirmativa. Estamos claros que estamos afirmando una cosa, ¿eh? Número dos, tengo un sujeto que puede ser she, he o it. Y no se preocupen, no tengan pena de preguntar eso cuantas veces sea necesario si no les ha quedado claro, ¿ok? So, tengo he, she o it, cualquiera de los tres sujetos, y estoy afirmando, entonces empiezo a sudar helado.
y me preocupo por el verbo. ¿Cómo lo voy a modificar? Regla número uno. Si el verbo termina en o doble S, ajá, ayúdeme. ¿Se quedaron? ¿Qué pasó? SH, CH, X, ajá. O, Z. Así era. O, S, S, C, H. Se agrega S. Ajá. Excelente. We add ES. Agregamos ES. Ok. Si el verbo termina en O, S, S, CH, SH, X o Z, agrego S. Solamente si es una afirmación. Número uno. Y número dos. Estoy ocupando en el sujeto a he, él, she, ella o it. Eso. ¿Estamos? ¿Más ejemplos? Otra regla. A ver. Un ejemplo podría ser la misma regla, ¿no? Sí, correcto. If the verb... Sí, pero no dentro de, no caería dentro de esta regla. José, creo. ¿Quién habló? Sí. Yo. Ajá, sí, José. No caería dentro de esta regla que estamos viendo. Ajá, caería en la tercera, que es como lo general. Pero sí, veamos. The water. ¿Con qué sujeto reemplazo the water? It. It. Espero que todos estén poniendo atención. Es bien importante reemplazar esto en tu mente, ¿verdad? No es que vas a decir... Ojo, porque es muy común que cometan este error. The water, it, dicen, y vuelven a escribir el sujeto. No, 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 no. Solo, eso es una referencia a lo que te estoy diciendo. Esto se puede reemplazar con it, pero en tu mente. Para identificar que es tercera persona. Eso es todo. The water goes everywhere. El agua, o la agua. Ay, tuve un debate con mi hijo sobre eso. El agua o la agua. El agua. El agua. Y ganó él, ok. El agua. La agua. Yo siempre digo la agua. Digo la agua porque la anda. No puedo decir el anda. Teacher, pero ahí al verbo le hace falta. ¿Qué cosa? Vamos a ir con la clase. Okay. Ajá, the water. Yes. No, ya se lo agregué. Sí, 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 no lo había visto, perdón. Ajá. O sea, termina en O. Go, termina en O. Agrego S. Otro ejemplo, ayúdenme. Next. Vamos con doble S. He. Mr. Alex. Ajá. Mrs. Uh-huh. Her. Like the deserts. Miss the rain. And I miss you. Uh-huh. Like the deserts miss the rain. Uh-huh. And I miss you. Apúrense, denme la siguiente oración, si no voy a seguir cantando. Alex misses her like the deserts miss the rain. Alex le extraña como los desiertos extrañan a las lluvias. Sandra eats a delicious ice cream. Excelente. Sandra, uy, pero espérame, espérame. Vamos con CH. Un verbo que termina con CH. Aquí ocupé miss. Ok, agregué ES. Alex misses her. Ok, todo eso sería mi complemento. Ok, Sandra, un verbo que termina en CH. Have a lunch. What? Mm. What? What? Tomo nota, Eduardo. Sandra watches, entonces, ajá. Sandra watch, Sandra watches. She watches, ¿qué cosa? En la TV. ¿Qué cosa en la tele?
No, 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 aprendemos un vocabulario. Ahí dijeron algo que no han aprendido, tal vez ya lo sepan, ¿eh? Sandra watches the soap opera. Soap opera, corríjame si me equivoco. The soap opera. Ajá, on the TV. Sandra watches Marimar on the TV. Correct myself. No, that's the way, soap opera. Sandra watches the soap opera on the TV. Okay. Let's go with SH. SH. Sí, Hazel tiene apagado el micrófono. Vamos, you can do it, you can do it. Que Sandra quiere dar un ejemplo. Finish. Ok, José. Eduardo. Finish. Ayúdame, teacher, ¿con cuál vamos? Con... Espéreme, quiero que Eduardo hable. Ajá. Eduardo. Finish. Finish what? Ah, ok, that's a verb, ok, ese es el verbo, ok. Dame un sujeto, Edward. ¿Tu nombre? Samantha. Finish. Samantha. Ahora, finish. Chicos, finishes. Yes. Ajá. The homework. ¿De quién es la tarea? De Samantha. Ah, pues entonces, ¿cómo le doy propiedad a un objeto cuando es she? Her, very good. Her, homework. Ahí está. Samantha finishes her homework. Samantha finishes her homework. Okay. Good, voy con X. Con la X. Fix. Ya, yeah. No se me ocurre ningún otro. Ajá, very good. Fix. ¿Quién quiere hacer la oración? Go ahead. Voy a ver el sujeto. Mechanic. Ojo, no es mechanic, es mechanic. The mechanic. Fixes the car. Le voy a complicar la vida un poco. Okay. The mechanic fixes the vehicle. The mechanic fixes the vehicle. Algunos gringos dicen vehicle por pronunciar la H como J, pero es muda. Vehicle. Okay, the mechanic fixes the vehicle. And last, la última. Boss. Tengo una teta. Ah, boss, yeah. Boss, ajá, buzz. Ajá. Boss. ¿Qué zumba? Tanto que le gusta ese personaje de Transformers. ¿Cuál? Ya, yeah, Bina. Ya mucho ocupamos a la B. The Beatles. Y por eso se llamaban The Beatles. Yeah. Ok. The Beetle buzzes. The Beetle's buzzes. Sí, suman los escarabajos, ¿verdad? Cuando vuelan. Sí. Yeah. Sí. Aquí en mi casa vienen un montón. Los zancudos. Yes. How do you say zancudo in English? Igual. No. Sí se parece, pero el español de la otra palabra. Mosquitos.
Mosquito. The mosquito, okay, mosquitoes buzz. The mosquito buzz, okay, the beetle buzzes, the mosquito buzzes, okay? In my ear. Estamos con las reglas entonces. A ver, vamos a hacer una pausa. Hay un verbo irregular para las terceras personas y por regular me refiero a que viola todas las reglas de modificación de verbos. En lugar de agregar la S, que sería lo normal, a este verbo, a have, ¿ok? No puedo hacer esto, ¿eh? No. No digo haves. Voy a decir solo has. Ya lo había mencionado, creo yo, pero estamos repasando rápido. Have, has. ¿Ok? Have, are you with a, have. Are you with a, have. Have. Are you with a, have. He, she, it, has. He, she, it, has. ¿Ok? Mm-hmm. Sí. So, a ver, ¿quién se atreve? How do you say mi abuelita tiene una cita? Mi abuelita tiene una cita. My grandmother has, how do you say cita in English? You say appointment. Appointment. Sí, puede ser, si puede ser específico, lo eres. Doctor. Appointment. My grandmother has a doctor appointment. Ahora, dije abuelita, y eso es abuela, ¿eh? So how do you say abuelita in English? You say granny. Uy, me comí el aire. Granny. My granny has a doctor appointment. Okay. My granny has a doctor appointment. My grandmother has a doctor appointment. Okay. Diferente a have. Es decir, y una cosa más. Utilito, dame un minuto. Ahí estáis. Bien. Entonces, una cosa más. Les decía en su momento que los tiempos de comida los voy a decir como have o has. Ojo, ya que ya vimos el have o el has. Si es tercera persona, voy a decir has. Has breakfast. He has breakfast. She has breakfast. It has breakfast. Ok, have breakfast. El verbo en sí es have breakfast, have lunch o have dinner. Y al decir eso estoy diciendo almorzar, desayunar o cenar. ¿Ya? Es como regla general. Tienes que poner ese have antes del tiempo de comida. ¿Ok? Porfa. I have lunch, I have breakfast, I have dinner. And sometimes, y a veces, I have brunch. What is brunch? No idea? Merienda. Excellent. Merienda, pero también sirve para expresar que llegaste borracho y ya no comiste, ya no desayunaste, ni almorzaste. Ojo que eso no se hace, no se agrega la S al final. Ya no almorzaste. No, ya no almorzaste. Ok, entonces te tocó tener un brunch, un almuerzo. ¿Qué sería? Desayuno, almuerzo, no sé. Ok, brunch. Got it? Good. No questions. Bien, señores, tenemos que practicar, de eso se trata este día. No me contestaron. Oh, ok. ¿A dónde lo habrás reportado? Sorry, guys, give me just a minute. Ok, mientras ayudo a uno de sus compañeras, no sé si ya está con nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta con lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Cuándo voy a ocupar conectores? Dijimos para...
Para unir dos oraciones. Dos oraciones. Ok. Súper bien. Questions? No? Sure? Ok. No se ha unido, ¿verdad? Hazel. Just a minute. No, ahí está. Sí, es que la laptop se trabó y me conecté del celular. My God, no encuentro el link. I'm sorry, guys, to do this to you. Ahí está. Ok, bueno, let's continue. Vamos a ver un nuevo tema que no es nuevo, sino que es lo mismo de lo que estamos hablando, pero vamos a corregir un error común al empezar en esto. Quiero que notes la diferencia entre un verbo y un nombre. Entonces, algo que te va a ocurrir siempre va a ser como esa separación, ¿no? ¿Qué digo después del verbo? So, hay unos verbos específicos. Yo les llamo a verbos de necesidad. Okay. Necessity verbs. Que son bien sencillos. A ver. Siempre se respetamos la regla de que tengo un sujeto. Y luego van los verbos de necesidad que te voy a mencionar. Have. ¿Qué quiere decir? Tener. Excelente. Tener. Very good. Love. Amar. Uh-huh. Like. Gustar. Uh-huh. Uh-huh. Want. Querer. Irónicamente, querer. Siempre pongo a este último, no sé por qué. Ajá, querer. O necesitar. Ok. Bien, voy a dividir en cuadritos. Esto tiene que quedar algo bonito. Let's see. Si lo que yo voy a decir después, y por eso, a ver, voy a ponerles en silencio todos, perdón. Si lo que yo voy a decir a continuación, es decir, que yo quiero expresar que yo tengo. Ok, que yo tengo, que yo amo, que a mí me gusta, que yo quiero o que yo necesito hacer algo. Ojo. Es decir, que yo tengo que llevar a cabo una acción. Ok, entonces si voy a poner otro verbo después de esto. Uy, se le está saliendo el gringo, sí, perdón. Si voy a poner un verbo después de esto, entonces yo voy a ocupar algo que se llama preposición. ¿Cómo no voy a hacer? Agua, así. Solo le voy a poner un tú acá. ¿Ok? Y sin embargo, acá no voy a ocupar nada. Si lo que voy a decir es un noun, un nombre. ¿Cómo así es que está hablando este maestro? Ay, no. A ver. Ok. ¿Qué son los nombres, José? Como podría ser como lugares. Un lugar. Ajá, ¿qué más? Emerson, todos, Hazel, vamos, Eric. Sí, un ejemplo podría ser también I need you. ¿Sí? Te necesito. Entonces, te necesito. O sea, el you, ¿qué sería entonces? Un nombre. ¿Verdad? Sí, no es una acción. Excelente. Sí. I need you. Ok. So I want you. Love you. Need you. ¿Quién era ese? Este negrito. No, no me acuerdo. A ver. So, si quiero decir te tengo, diría I have you. Si digo te amo, I love you. Ya se la apoyé. Me gustas. I like you. Y si quiero decir a mí me gustan las pupusas.
I like the pupusas. Ah, un momento, ya no necesito el artículo ahí. A menos de que yo quiera decir las pupusas de Olocuilta, por ejemplo. I like the pupusas from Olocuilta. I like pupusas. I like pupas. Bye. I have pupas. Hey, I have pupas. Yo tengo pupusas. I love pupas. Te digo un americano. I love pupas. Se ha vuelto popular. Saben que los americanos están llamando pupas a las pupusas. No sé por qué. Desde que nos volvimos populares. Okay. So, I love pupas. I like pupas. I want pupas. I need pupas. Okay. Bien. Y si quiero decir yo quiero comer pupusas. I have to eat. Dije quiero. Out. I wanna eat. There you go. Muy bien. I want to eat pupusas. Okay. Bye. I want to eat pupusas. O sea, no puedo tener dos verbos juntos. Y ese es el chiste de este volado. ¿Ya? Necesito separar los dos verbos. Estos verbos, ¿sí? Los voy a separar con el, la preposición to, la preposición to, para poner otro verbo en su mismo tiempo gramatical, que es el presente simple ahorita. Y por último, eso sería, ¿sí?, como la conexión, teacher. Sí, sí, es como para separar. No puedo decir I have, no, ¿cómo era? I want eat pupusas. I want to eat pupusas. I want to eat pupusas. Yo quiero comer pupusas. Así estás diciendo. ¿Sí? No puedes. Tienes que separarlos. ¿Ok? Ok. Veamos. Yo tengo que pagar el recibo de luz. I have to pay. Muy bien, Eduardo. I have to pay. Teacher, how do you say? Bill, muy bien. Ahora, ¿cómo califico ese bill, esa factura o recibo? ¿De qué es el bill? Electric. Come on, electric, 1970. Electric bill. Ajá. Vamos, acuérdense de ELO, 1970, creo, por ahí. Pay the electricity bill. ¿Y si fuese de agua? The water bill. The water bill. The water bill. Si fuese de gas, pues the gas bill. En Estados Unidos, según me ha contado mi mami, se paga el gas, o sea, es como otro servicio más. El gas, el agua, la electricidad. El cable, cable bill, todos esos son bills. ¿Cómo se...? ¿Hola? The internet bill, ajá. Ahora, ¿cómo se le llama todo eso? Cultura general, chicos. ¿Cómo se le llama todo eso? Un montón de facturas. Servicios básicos en español, muy bien. ¿Cómo se dice servicios básicos en inglés? Utility bill. Ok. Utility bills. Utility bills en plural. ¿Qué son los servicios básicos? O sea, las facturas de servicios básicos. Utility bills. Ok. Estamos claros. Si voy a seguir después de estos verbos con otro verbo, lo tengo que separar con el to. Y por último, respetar a las terceras personas. ¿Cómo diría entonces? Ella ama a Pedro. She's. Ya no necesito el verbo to be aquí. Ahora sí voy a ocupar solo verbo directamente. She loves. Love. Pizza. That's right. Pizza. She loves pizza. She loves pizza. Uh-huh. ¿Saben qué? Hay un verbo más y nadie me recuerda nunca eso. No sé por qué solo yo me termino recordando. Quizás porque no me gusta hacer esto. No sé si a ustedes les gusta
hate. Son tóxicos, hate. Okay, hate. What's the meaning of hate? ¿Qué quiere decir hate? Odiar. Odiar. ¿Será que ese es un verbo de necesidad? Es lo opuesto, ¿no? Eso solo, al fin y al cabo, eso solo es un ejercicio para que tú tengas en cuenta eso. No puedes tener dos verbos unidos bajo el mismo tiempo gramatical. Y si es tercera persona, si respetas eso. So, ella... a ver, ella tiene 15 años. She has... Y cayó uno. Hey, era una prueba. Verbo to be. Vamos, Emerson. José, pensé que José iba a decir algo ahí. No, teacher, no, no se ocupa have con la edad. Ok, acuérdense, es is Emerson. Sorry, caíste en la trampa. Ok, she is 15 years old. A ver, ella tiene novio. Ahí sí, ajá. She has boyfriend. She has boyfriend. She has a boyfriend, she has boyfriend. ¿Ok? ¿Ella lo ama? She loves him. Muy bien. She loves him. She loves him. Caería acá, ¿verdad? Porque no es un verbo. ¿Ok? She loves him. ¿Ok? ¿A ella le gusta bailar? ¿Dónde están las demás, Carla? Voy a estar encallada. Ajá. Has to dance. She has to dance. Ella tiene que bailar. A ella le gusta bailar. She likes to dance. Muy bien. She likes, respeto la tercera persona, to dance. She likes to dance. And so on. Hola, again. Ok, bien, vamos a hacer un juego súper rápido porque necesito que todos participen, el que tenga la cámara apagada. Es el primero que me dé una respuesta. Thank you very much. Ok, qué rápido. Ok, bien, Daniela. Hola, hola. Ok, elíjame a alguien, por favor, dentro de la concurrida audiencia que tenemos esta noche y dele una oración en español para que la traduzca al inglés, basado en este cuadro que hemos visto. Está bien sencillo en realidad. Sería con... Tania Karina. Tania Karina, no sé qué dijo el niño. Ajá, Tania Karina. Ahorita, espera. Ajá. Tania, ya le van a dar su oración, por favor, nos ayuda. A ella le gusta escribir poemas. Ok, a ella le gusta escribir poemas. Where's Tanya? Oh, there she is. She likes. Likes to write. Muy bien. How do you say poema? How do you say poemas? Poems. Es bien similar. Poems. Solo quitará poems. Poems. Uh-huh. Serían. Excelente, Tania. Very she good. She likes to write the poems. Ah, no necesito el artículo ahí. She likes to write poems. Y aquí es un ejemplo clarísimo porque no necesito el artículo. Okay. ¿Qué tipo de poemas? No importa. A ella le encanta, le gusta escribir poemas. Poemas. Y todos los poemas por lo general son
románticos. Excepto, okay, bueno. She likes to write poems. Okay, she likes to write the sad poems. I see. She likes to write the poems, the sad poems. Soy más específico. Okay, one more. Uno más, Tania. Who? Yo escojo a alguien. Sí, please. ¿Y le da una oración? Ok. Miguel Tobar. Hello. Ok, Miguel Tobar, ready. Diga. Él compró un carro nuevo. Uy, eso es pasado. Apliquemos lo que hemos visto, Tania. Mira la formulita. El sujeto, en español, vea. El sujeto, yo puedo decir que tiene, ama, gusta, quiere, necesita o u odia. Él odia viajar de noche. Él odia viajar de noche. Sí, sería he hates. Hates, ajá. Hates traveling at night. Hey. Bien. Se fue a lo pro, Miguel, me llega. Okay. He hates traveling at night. Bien, aunque no está a su nivel, a mí me gusta decir esto de una sola vez. Yo puedo, ojo, todos, yo puedo ocupar un infinitivo, es decir, ese tú más el verbo, y los que ya estamos mayores, nos acordamos de los diccionarios de antes, que todos los verbos venían con ese T-O antes, y decía, to swim, to speak, to see, ¿se acuerdan? Y luego la Real Academia dijo, no, ¿saben qué? Quitemos ese tú porque los bichos están aprendiendo y le ponen el tú antes al verbo. Entonces, quitaron el tú y ahora los diccionarios ya no traen ese tú. Ese es el infinitivo del verbo, solo relajo. Vos pensá que es para separar los dos verbos. Segunda opción, puedo ocupar un gerundio para evitar ese problema de tener dos verbos juntos. He hates traveling at night. Se puede también, basado en lo que hemos visto, esperaba que Miguel dijese. Okay. Travel. He hates to travel at night. Okay. He hates to travel at night. Pero como todo profesor que le gusta lo que hace, yo entiendo que nunca voy a obtener lo que espero de mis alumnos. Ya les voy a enviar un video. Bien, hemos terminado este día. Voy a pasar el listado. Me quedo con Hazel. Si se puede. Ok, si no se le pierde la señal. Ok, entonces ahorita les envío este screenshot. Ok, chicos, estudien mucho, por favor. Les agradezco de todo corazón haber estado con este viejo panzón otras 2 horas cuando esperaba que no viniera nadie en realidad. Okay. Algo muy importante, me despido de ustedes esta noche. ¿Cómo no, hombre? Me despido de ustedes esta noche recordándoles que si no hubiese tomado esa decisión, esa señora, no existirían. O si pues Dios se la llevó para que tú estuvieras acá, qué sacrificio más hermoso el que hizo, sea lo que sea, y si estás peleado con ella, no puedes estar peleado con tu mamá. Te ha hecho lo que ha hecho, a mí me abandonó a los 7 años, y hasta el día de hoy jamás le guardo rencor. Hey, no estaría vivo. ¿Sí? Ojo con eso, ánimo, abrácenla, denle besos mientras que la tengan. Si no la tienen, pues háganle una oración, háganle algo bonito y piensen en ello, ¿ok? Good night, vamos con listado. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Good night, Carlos Alberto Castro Santana.
Se pueden ir yendo si gustan, ya son las 10. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Good night. Eduardo Franco Núñez. Present. Good night, teacher. Good night. Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Good night. Good night. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Eric, good night. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Excellent. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Gilcia Mariel Portillo Amaya. Present. Yeah, thank you, Gil. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Good. José Bernardo López Montes. Present. Night. Carla Eugenia Hernández Sotelo. Present. Good. Good night. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Good night. Good night. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Okay, good night. Jan Siquelita Olivares Raimundo. Se desconectó. Okay. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Good night, teacher. Good night. Bye, guys. Teacher, teacher, solo una consulta. Sí, claro. Sí, José. Reporté mi problema de que aparecía usted la base de la plataforma. Me pidieron el correo, se los mandé otra vez, solo que ya no me confirmaron. Podría revisar. Yo reviso ahorita. Ok. Ok. Thank you very much. Bye, teacher. Good night. Ok. Hello. Hi. How are you? I'm fine. Awesome. Pero con más ánimo, hombre. I'm fine. Sidewalk and house. Okay, Hazel, es nuestra primera sesión. Usualmente, yo cada vez que tengo un grupo nuevo, la primera sesión es estas de 1-1. Y cuando estoy por primera vez con un alumno o alumna, hago tres preguntas bien, bien específicas. Es como un sondeo que yo ocupo luego. En primer lugar, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés en términos de dónde viene con el inglés? ¿Qué es lo que le ha pasado con el inglés? Número dos. ¿Qué estoy haciendo yo, Hazel, aparte de recibir estas dos horas de clase? ¿Qué más hago yo para practicar después de estas dos horas de clase o antes, como sea? ¿Cuál es el tiempo que le estoy dedicando? Y número tres, dentro de la combinación de esas dos preguntas, ¿qué he notado que es como el talón de Aquiles? O sea, para mí, Hazel, ¿qué es lo que más me cuesta? Yo, usualmente la gente dice, cuando dicen, ¿do you speak English? Si habla inglés, me está preguntando. Dice, lo primero que hace es reaccionar traduciendo. Y lo peor es que saben qué están diciendo. Bueno, dicen que si habla inglés. Fíjese que lo leo, lo entiendo y lo escribo. Hablarlo es que no puedo. Entonces, aparte de eso. Vamos a ver, entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés? ¿Qué, cómo va? Pues, la verdad es que yo no quería tomar la clase. Primero empezando por ahí. Es algo que siento que siempre se me ha dificultado, ¿verdad? Por el hecho de que no siento que me guste. Siento que es más difícil aprender cuando algo no te gusta que cuando algo te gusta. Entonces, tenía bastante miedo de tomar las clases por esa razón. Uh-huh. Aparte de ello, de que tengo un inglés básico de escuela, ¿verdad? Porque nunca fue algo así como una necesidad. No quiere decir que tal vez quizá ahorita lo vea como necesidad, pero en el trabajo que tenía anterior, pedí la oportunidad y nunca se me brindó la oportunidad para poder estudiarlo. Y ahorita en el trabajo en el que estoy, pues ellos me han abierto la puerta para poder estudiarlo, ¿verdad? Entonces, tengo que aprovechar porque por algo salen las oportunidades.
Y pues, ¿qué se me dificulta? Pues mucho. Demasiado, diría yo, porque sí tengo ayuda, porque mi pareja me ayuda, o vamos practicando en la mañana, haciendo las oraciones así sobre lo que vemos en el camino. Uh-huh. Él me dice algo y así, pero... ¿Eres estudiando también? Él está conmigo apoyándome, pero puede un poquito más que yo, pero aprende algo de lo que ve también en la noche. Muy bien. Entonces, ok. Qué bueno, eso es muy importante, ¿eh? Es como hacer ejercicio en pareja. La misma ¿sí? cosa. La misma onda. ante todo, pero hay que darle un propósito. Hay que darle un propósito, ponerle pues fecha. Pues fíjese que como actualmente estoy en un call center, ¿verdad? Entonces... La cuenta que manejo es en español y la oportunidad es de que el jefe nos pueda dar chance para las cuentas que hay en inglés dentro del call center. Entonces, ese es el propósito, pues lograr llegar a... ¿Cuándo? A poder pasar a una cuenta en inglés, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Espera. Bueno, no sé qué tanto se ve que se me dificulta, pero espero que por lo menos en un añito lograrlo. Así no va a funcionar. Hay que ponerlo por escrito. A ver, el 16. El 1 de noviembre de 2022. Joe Hazel para el 1 de... No, Joe Hazel. El 1 de noviembre de 2022. Soy bilingüe y tengo un trabajo bilingüe en el call center. ¿Por qué el 1 de noviembre? Porque de ahí ya trabajo un mes. Ya hay una meta. 1 de diciembre, ya viene el primer salario y ya Navidad la vamos a pasar. ¿Ya? Sí, ya hay una meta. Hay que verlo así. Ok, bien, súper bien. Ahora, no me ha respondido, se saltó la pregunta más importante. ¿Qué estoy haciendo yo para aprender de verdad? Bueno, primero que nada... Por lo menos lo de las cinco tareas, pequeñas tareas, sí las estoy realizando. Las estoy realizando. Pues lastimosamente hoy tuvimos una reunión, no porque la tarea me la iba a llevar, porque en la cuenta que estoy en español, sí hay otros compañeros que van más avanzados con el inglés y ciertamente también me ayudan, o por lo menos yo la hago, y ellos muchas veces me la revisan y me dicen en qué puedo mejorar y así. Entonces, siento que no me he detenido solo a lo que estoy viendo en la noche, solo con estar practicando se me va quedando las cosas. Le gusta molestar gente, me llega. Sí. Está bueno, mire, eso es súper bueno, eso es súper bueno. Si usted conoce gente que ya habla inglés, moléstalos. Y ya poco a poco vaya agarrando conversa con ellos, hace amigos y amigas, y ya después cuando ya suelte la lengua, díganles, hey, let's speak English, dice la compañita. ¿Sabes lo que tenemos a veces con mi pareja? Es que tomamos el traductor y solo decimos una palabra y que la repetimos y repetimos en inglés para poder saber la pronunciación correcta. Y luego nosotros intentamos decirla hasta que nos sale. ¿Y cómo saben que le sale? Porque a veces la tratamos de decir en inglés para que nos la traduzca el traductor en español. Ah. ¿Ya? Le dictan, no sé cómo al traductor. Le dictan. Es dictado, sí. Texto dictado. Sí. A ver. No texto, sino una palabra como tal. A ver, no, a ver, inténtelo con YouTube. Sí, tengo que... En serio, ahora, hay una forma de hacerlo, y es lo que les he estado diciendo en estas reuniones. Dos cosas. Uno, cómo adquiero la gramática, esa estructura para decir las palabras que quiero decir, la tarea, todos los días, 5 verbos, 5 palabras, positivo, negativo, pregunta de cada una, y ahí voy. Número 2, pues, cada mundo es una cabeza, ¿cómo es? Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Ahí está una página que tiene más de 250 audios y texto, es decir, no discrimine, ahí va por colores, del 1, números romanos, del 1 hasta el no sé qué. Elija cualquiera, ¿sí? Y eso le va a llevar a otro subíndice,
y elija uno nada más, un tema. Entonces, en este cuadrito, en esos audios, arriba está el audio y abajo está el texto de una conversación, más que tiene a su esposo a la par. Dígale, vos sos A y yo soy B. Sí, la primera conversación así nos la aprendimos ambos. ¿Se acuerdan que el primer ejemplo así fue? De A y B, sí, la aprendimos. Ajá, eso, ¿de qué me va a servir? Va, pero es uno por semana. Primero dos días, lo que voy a hacer es escuchar y leer con la vista nada más, para botar la barrera de que tiene el cerebro de querer leer lo que ya conoce, ¿ya? Lamentablemente no puedo proyectar, pero bueno, voy. Entonces, primeros dos días solo leo con la vista, con la boca cerrada. Siguientes dos días ya empiezo a articular, a repetir, a repetir, a repetir. Tres días repitiendo, repitiendo, repitiendo. El quinto día, aquí viene lo interesante, me grabo en el teléfono diciendo todo de corrido. Did you bring the pie chart for our presentation? Did you bring the pie chart? Dijo chart y no pronuncié la T. For our presentation. Did you bring the pie chart for our presentation? Entonces, el quinto día yo ya tengo grabada mi voz. Ya tengo confianza, ya repetí un montón de veces. Entonces, le doy play al celular y le doy play a este audio. Uno, dos, tres. ¡Pum! Y empiezo a escucharme de los dos lados. Ey, no dije eso igual. Ah, ok, era esta palabra. Y ahí lo voy escuchando varias veces hasta que identifique qué fue lo que dije mal, qué es lo que tengo que mejorar. Eso se llama autocorregirse. Así fue como yo aprendí. No tenía nadie a mi lado, no tenía estos recursos. Pero de alguna manera, de escuchar la música jazz y todo, Frank Sinatra, decía yo, no hice eso, él así. No me importaba lo que decía en español, ¿no? Hasta el último, hasta que yo lograba pronunciarlo igual que él, hasta con la misma voz. Entonces ya buscaba la traducción. Entonces le invito a eso, para que acelere un poco, porque veo que sí le ha gustado y pues, ánimo. Sí, trato. Hay que hacer la cena, ¿ok? Good night. You're welcome. Que descanse. Bye. Gracias, Iván.